Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta transmisión en vivo un poquito de improviso es para, bueno, dos cosas. Contarles que la campaña ha sido designada como campaña de interés parlamentario, Fibromialgia Creando Conciencia, y agradecerles. Porque está en los fundamentos Fibromialgia Reconocela, donde están nombradas las casi 130 instituciones que nos han acompañado a lo largo del mundo durante todo el año pasado. Así que estas felicitaciones para todas ustedes, para todas las pacientes, para todos los grupos de pacientes, para todas las fanpage, todas las instituciones, las asociaciones, las fundaciones del mundo que nos han acompañado. Besos, Miriam Dami, te veo ahí, Estela. Hola. Estamos muy contentos. Pero bueno, así como sacamos, como salió esta ley, este proyecto de ley de declaración por esta campaña 2018, les pido que nos ayuden a compartir en todas las redes. Queda menos de un mes y medio para que el proyecto de la media sanción del Senado caiga. Fueron casi 3 años, ustedes lo saben muy bien, casi 3 años de trabajo intenso. El doctor Bucavalli, que es el que tomó el proyecto, se comprometió a llevarlo adelante. Estamos haciendo todo lo posible. Le pedí que él hiciera un post y que hiciera un video hablándole a todos ustedes para que cuente qué es lo que están haciendo. Yo estoy en contacto permanente con ellos. El tema es que pedimos el tratamiento conjunto de presupuesto y de la Comisión de Salud. Hasta ahora no lo hemos logrado. Entonces, casi ya estamos por las 28.000 firmas, que obviamente si el proyecto cae, seguirán acompañándolas al proyecto el año que viene, que lo volveremos a representar, lo volverá a representar seguramente la senadora Odarda. Así que yo les pido que en todas las redes sociales, en todos las páginas de Facebook, en Twitter, en Instagram, arroben a los nombres de los diputados, pidan por la fibromialgia en el PMO. Esto nos incluye a todos. Esto no es una campaña de esta fundación, esto es una campaña de todos. Entonces, por favor, estamos en un momento crítico del país. La gente necesita mucho la medicación, necesita que esté incorporada en la fibromialgia en el PMO. Solo no podemos. Yo sé que hicieron mucho esfuerzo en firmar y en llegar a esta cantidad de firmas, pero necesitamos presionar más. Si alguien tiene acceso a los medios o a los medios gráficos o a los medios televisivos, acudan, acudan, porque necesitamos que esta ley salga. Así que bueno, eso era todo. Yo abajo le voy a dejar el link de, obviamente, la presidente de la Comisión de Salud, cuando se compromete conmigo en la comisión, en la charla, donde dice que va a hablar con el diputado de la Espina para que el proyecto no decaiga. Lamentablemente pasó un montón de tiempo y no tenemos respuesta. Entonces, entre todos podemos. Sí, Miriam, dame, te veo, ahí está, sí. Estelita, Estela Gómez, por favor. Es muy necesario que esta ley salga, si no, el año que viene volveremos a representarlo, volveremos a caminar los pasillos del Senado, volveremos a buscar la aprobación de la comisión a donde caiga y trataremos de conseguir nuevamente la media sanción. Pero todo este tiempo ha sido en vano, si no. Así que por favor, les pido este último esfuercito por este año. Y bueno, los que quieran sumarse a Fibromialgia Creando Conciencia enviando su logo como hicieron el año pasado, bienvenidos serán todos. Así que bueno, besos a todos, los quiero, muchas gracias. Sin ustedes es imposible que esta fundación crezca de la manera que ha crecido y que haya llegado a los lugares impensados donde ha llegado.
Los quiero a todos. Muchas gracias por seguirnos todos los días. Muchas gracias por los posteos. Muchas gracias por los compartidos. Muchas gracias por los me gusta. Muchas, muchas, muchas gracias. Losco, te quiero. Estela, te veo ahí. Estela. Bueno, ya saben, si quieren hacerse uñas esculpidas, busquen a Estela que